Mi nombre es Agustina Tejada Huerta. Soy del departamento de Cusco, provincia de Cali. Mi nombre es María Maquera Mamadi. Vengo del departamento de Puno, de la provincia de Coyo y Lobe. Vengo representante de la Federación de Comunidades Nativas y Anes de CONAI. De la Federación Club Grandes del departamento de Ayacucho. La realidad que somos también, nosotros somos indios, ¿no? No sé en la realidad qué somos nosotros, ¿no? Porque en verdad, ¿seremos indio? Uy, no sé. Yo soy una persona que soy campesina y también soy india. Indígena porque la sangre égida que corre por mis venas me dice que soy indígena porque soy de la selva y provengo de ese territorio. De ser organizaciones del vaso de leche, de los clubes de madres o de las comunidades campesinas, nosotros nos autodefinimos como indígenas porque somos descendientes de pueblos que existían antes de la llegada de los españoles. De todas maneras, la sociedad, nuestra familia y mi comunidad, o los varones mismos, han tratado de callarme, pero en realidad yo digo que estoy en un camino del silencio a la palabra, ¿no? En el caso de nosotros los mapuche, estamos nosotros tratando de hacer un planteamiento a nivel nacional sobre lo que es la restitución de nuestras tierras. ¿Quiénes son? Que tengan claro de dónde vienen sus raíces. De dónde ustedes se alimentan constantemente. Eso le va a dar fuerza y esté donde esté, nadie te va a quitar el lugar de ser indígena. Nosotros sabemos, compañeros, hermanas, ustedes tienen que saber de dónde viene la plata a los consejos municipales. Hermanos, hermanas comuneras, que cumplan sus promesas. Continuemos trabajando, sigamos esta lucha en defensa de nuestras comunidades, en defensa de nuestros derechos como mujeres, como indígenas, y sigamos tal vez teniendo presentes las leyes de nuestros ancestros que han sido Amazúa, Amagueya, Amayuya. Y de igual manera, trabajemos, luchemos, Jucumaya, Juxunguya y Jucmaquilla, que quiere decir con un solo pensamiento, con un solo sentimiento y con una sola mano. Gracias, hermanos.